ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, ministra de Fomento, alto comisionado para la marca España, secretario general del BIE, embajador de la República de Italia, secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica, comisaria general del pabellón de España y presidente de Acción Cultural Española, subsecretaria del Ministerio de Hacienda, autoridades, señoras y señores, muy buenos días a todos. Y yo lo primero manifiesto, también me uno a la satisfacción de participar en esta presentación del pabellón de España en la Exposición Universal de Miral 2015. Yo quiero agradecer, en primer lugar, a la presidenta de Acción Cultural Española, a todo su equipo, el excelente trabajo realizado. Este trabajo nos va a permitir hoy anunciar una brillante presencia de nuestro país en la Expo. El lema elegido, alimentar el planeta, energía para la vida, es sin ninguna duda un buen hilo conductor para poner en valor ante millones de personas la importancia de la agricultura y la alimentación españolas. Una oportunidad única para mostrar al mundo una de las grandes fortalezas de la marca España. Nuestro sector agroalimentario está entre los más modernos, entre los más seguros y competitivos del mundo. Se conoce, se le reconoce por su calidad, por su diversidad, por su eficiencia. Nuestros campos y nuestros mares son fuente de salud para ciudadanos españoles, pero también para muchos ciudadanos en el mundo. Nuestros alimentos son la base de la gastronomía española hoy tan de moda a nivel internacional. Y no es de extrañar, por lo tanto, que cada año superen los 7 millones de turistas los que vienen a España, el 12% de los 65 que recibimos cada año, precisamente por razones gastronómicas. Somos el primer productor y exportador mundial de aceite de oliva, el segundo exportador mundial de frutas, el tercero de hortalizas. Tenemos la mayor superficie de viñedo, ocupamos el liderazgo europeo también en superficie de producción ecológica. Y con todo esto somos la octava potencia mundial en exportaciones agroalimentarias al resto del mundo, con un valor que supera ya los 40.600 millones de euros. Pero somos un país de enorme vocación exportadora desde hace dos milenios. Nuestros productos han sido demandados y apreciados desde siempre. Desde siempre hemos jugado un papel fundamental en la alimentación mundial como punto de llegada y de salida de lo que se ha dado en llamar la agricultura viajera. La internacionalización de nuestros productos alimentarios comenzó en los primeros siglos de nuestra era, cuando abastecíamos de productos al Imperio Romano, y se acentuó con el descubrimiento de América, que trajo la primera gran globalización del mundo de manera especial a través de los alimentos. De este intenso intercambio que se ha mantenido durante miles de años con territorios y con culturas muy diferentes, procede la gran diversidad que hoy nos caracteriza. Tenemos una agricultura que lo abarca todo, desde los productos continentales hasta los productos tropicales. Y gracias a ello y gracias a nuestra situación privilegiada en un marco geográfico excepcional, disfrutamos de la dieta mediterránea, patrimonio cultural y material de la humanidad, un auténtico patrón, un auténtico estilo de vida. Tenemos, por lo tanto, una larga y fructífera historia alimentaria, un presente del cual sentirnos orgullosos y, sin ninguna duda, un brillante futuro por delante. Y esto lo hacen posible cada día el trabajo y la dedicación de muchas generaciones de agricultores, ganaderos, pescadores, la industria alimentaria, también los profesionales de la restauración y de la distribución de nuestro país. En la actualidad, el sector agroalimentario da empleo en España a casi 2,5 millones de personas que generan en su conjunto cerca del 9% del Producto Interior Bruto si consideramos además de la producción, elaboración, transporte y distribución. Es decir, es el segundo sector generador de riqueza en nuestro país, después solamente por detrás del turismo, y ha sido, se ha mantenido como un sector de recuperación económica de nuestro país. Y esto es porque contamos con una combinación única, unas materias primas de gran calidad, de las cuales nuestra industria alimentaria hace una excelente transformación y que nuestros cocineros elaboran con éxito mundial, innovando desde la tradición. Por todo ello, Expo Milán 2015 es para España una cita
ineludible y una enorme oportunidad, una cita a la cual no podíamos fallar, porque para un gobierno que ha apostado por la internacionalización del sector agroalimentario español, como lo ha hecho el gobierno de Mariano Rajoy desde el primer día, esta expo es un escaparate, una oportunidad para seguir presentándonos al mundo. El mejor escaparate para mostrar en especie e in situ nuestros alimentos, nuestra forma de producirlos, nuestra forma de elaborarlos y, como decía también el arquitecto, de consumirlos. Una oportunidad porque habrá más de 2 millones de personas que visitarán nuestro pabellón, que podrán ver, sentir, probar nuestros alimentos y que querrán adquirir y consumir nuestros productos cuando vuelvan a sus países. Estoy segura que despertaremos su atención, este es nuestro propósito, que querrán saber más de nosotros. Así que mi más sincero agradecimiento, por lo tanto, al gobierno italiano por brindarnos esta oportunidad para organizar con la organización de Expo Milano 2015. Entre otras muchas cosas, compartimos con Italia, como decía la ministra, la arquitectura, el diseño, pues también la apuesta por una agricultura cada vez más sostenible, más competitiva. Tenemos esta suerte de ser países mediterráneos con tradiciones milenarias y con pues, una diversidad que nos hace bastante únicos en el mundo. El diseño arquitectónico del